En el marco del Día Internacional del Manglar, el Instituto de Asistencia Privada de Restauración y Conservación Ambiental e Impulsora de la Cultura y las Artes iniciaron un ciclo de actividades para el fomento del cuidado de estas áreas conformadas por diversos árboles conocidos como mangle. Víctor Flores Montaño, director de RECAM, señaló que en el Mabiri existen más de 900 hectáreas de manglar, las cuales están en área protegida, y lo que se busca es que los jóvenes desde edades pequeñas conozcan los beneficios y la relación que tienen con la fauna y la cultura del cuidado que debe de existir. Cabe destacar que alrededor de 70 niños que participan en el campamento de verano Museo Interactivo fueron beneficiados con acciones preventivas del ecosistema y mediante actividades lúdicas se les enseñó el desarrollo de las especies que viven alrededor del manglar. Y aquí vamos a hacer una actividad con los niños en la que vamos a poner la relación con la fauna asociada, que muchas personas a lo mejor no ven los camarones, pero hay camarones, peces, crustáceos, aves y otra fauna asociada de la cual nosotros nos beneficiamos de manera directa o indirecta. Informó para Luz Noticias, Adriana Ochoa.